Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto nuevamente. Bienvenidos una vez más a esta sesión de este día en la que desarrollaremos el tema de buscar y reemplazar. Ampliaremos un poco más estos comandos, la utilidad que podemos sacarle a ellas de buscar y reemplazar o seleccionar. Claro que cuando tenemos rangos de datos, pues por supuesto luego nosotros queremos como hacer alguna consulta con esos datos que ya tenemos registrados, queremos hacer búsqueda, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo podríamos utilizar el buscar y seleccionar celdas que cumplan condiciones específicas. Podemos especificarle exactamente lo que buscamos o cómo lo buscamos. Haremos entonces este comando dentro de buscar y seleccionar. Se encuentra el comando ir a, que nos ofrece varias opciones para que podamos buscar tipos específicos de datos como fórmulas. De pronto, dentro de tantos datos, queremos ubicar algunas celdas que contengan fórmulas o alguna otra característica especial que pueda tener alguna celda que cumplan criterios específicos, como la última celda de la hoja de cálculo que contiene datos o formato. Los pasos a seguir. Para empezar, debemos seleccionar cualquiera de las siguientes acciones, ya sea que busquemos celdas específicas en toda la hoja de cálculo, ya sea que se busquen celdas específicas dentro de un área definida, seleccionando intervalos, filas o columnas como se requiera. Y nos dice aquí que para cancelar una selección de celdas, hacemos clic en cualquier celda de la hoja. Es decir, si tenemos seleccionado un rango de celdas, simplemente nosotros sabemos que para deseleccionar, simplemente hacemos clic en otra ubicación. En la pestaña Inicio, encontraremos el grupo edición y encontraremos el comando buscar y seleccionar. Para este buscar y seleccionar nos lleva al comando de ir a. Este control G para versiones en inglés, pero las versiones en español es control I, de ir a esas opciones especiales que podemos nosotros localizar en algunas celdas específicas. ¿Qué opciones nos ofrece? Cuando ya estamos en el comando de ir a, seleccionar celdas que contengan comentarios, que contengan constantes, fórmulas, podemos seleccionar aquellas celdas en blanco nada más de un determinado rango de celdas. ¿Qué más opciones nos ofrece? Podemos seleccionar solamente celdas de la región actual. Si es una matriz, una fórmula evaluada como matricial, nosotros podemos ubicarlas, que si bien es cierto, no vamos a comentar mucho en este curso sobre las fórmulas matriciales, pero que Excel, cuando habla de matriz, habla como de un grupo de celdas que no pueden ser independientes entre ellas. No así los rangos normales. Los rangos normales, si bien es cierto, nosotros podemos hacer una selección, pero cada una de esas celdas es una celda independiente una de la otra. Pero Excel le llama matriz a aquel conjunto de celdas que están relacionadas entre ellas mismas. Podemos buscar objetos en las hojas de cálculo
Podría ser que en algún momento hayan objetos gráficos que puede ser que no estén visibles, pero que esta opción nos ayuda a localizarlos, porque los objetos hacen que nuestros archivos sean un poco más pesados y un poco más lentos. Entonces, nos podemos dar cuenta si hay objetos o no que están sirviendo o no mediante este comando o mediante esa opción. En algún momento también queremos establecer alguna diferencia en algunas celdas, cuáles son esos valores que son diferentes entre filas, por ejemplo, y también hay una opción de comparar valores entre columnas también. Entonces podemos seleccionar filas o columnas y solamente que nos marque los valores que son diferentes. Podemos darnos cuenta en un conjunto de celdas si hay fórmulas y quiénes o cuáles son las celdas que están alimentando a una determinada fórmula. ¿Cuáles son las celdas que en una misma fórmula dependen? De esa fórmula depende para que se rellene otro valor en otra celda. Entonces podemos averiguar eso también por medio de estas opciones de cuáles son esas celdas precedentes que alimentan una fórmula o las dependientes. ¿Qué celdas está alimentando? Existe una fórmula y a qué celdas está afectando. Podemos saber cuál es la última celda de la hoja de cálculo y podemos, por ejemplo, ver solamente las celdas visibles en un rango que cruza filas o columnas ocultas. Generalmente, cuando utilizamos filtros, se ocultan algunas filas, pero nosotros podríamos seleccionar solamente las celdas visibles en el caso que haya alguna oculta. Y dentro de nuestro rango de datos hay celdas con formatos condicionales, también las podemos ubicar por medio de esta opción. Si hay celdas que contienen validación de datos, también podemos ubicarlas. Vea que cuando ya nosotros estamos trabajando mucha información en la vida práctica, hay muchas celdas que contienen algún tipo de formato que a veces no sabemos. Yo siempre digo que cuando nosotros manipulamos datos, nosotros sabemos muy bien los datos que contiene lo que nosotros manejamos, pero algunas veces nos comparten datos de otro lado que tenemos que nosotros manipular. Y algunas veces no nos damos cuenta qué formato tienen esas celdas y podemos localizar las celdas que tengan validación de datos, por ejemplo. Entonces vamos a trabajar en el archivo disponible. Los voy a compartir siempre en el grupo. Para que lo tengan en diferentes lugares. Ese es el archivo de trabajo. Con una lista de vendedores y con ventas de un trimestre. El comando del que estamos hablando lo ubicamos en la ficha inicio. En el grupo edición,
Y está el comando de buscar y seleccionar. Entonces nos dice ahí la breve ayuda que al hacer clic muestra las opciones para buscar texto en el documento. Frecuentemente necesitamos hacer este tipo de acciones de buscar, ¿verdad? Entonces aparecen varias opciones, principalmente la de búsqueda, la de buscar. Allí buscamos lo que queremos localizar. En este caso, pues la palabra solamente está, por ejemplo, la palabra vendedor, ¿verdad? Si escribo, por ejemplo, vendedor, presiono Enter, lo escribí en minúscula y me localizó, el cursor se fue para la celda B8. Veamos aquí en, si yo presiono buscar todos, dice que ese texto lo ha encontrado, este texto que yo escribí en minúscula, lo ha encontrado 16 veces. Nos muestra el libro, el nombre del libro donde lo ha encontrado, así se llama el libro donde tenemos este archivo de práctica, el nombre de la hoja donde lo ha encontrado, la celda donde ha localizado cada uno de los valores que contiene el vendedor y los valores específicos que ha encontrado. Ya tarde, pero ya estoy listo. Perfecto, Edwin. Si por favor va comprendiendo ahorita y si no, no hay ningún problema. Yo podría repetir cómo tenemos este cuadro de diálogo mostrado en este momento. Estamos en el cuadro de buscar y reemplazar. Entonces, como yo solo escribí eso, y como es una palabra que es la que más abunda aquí, ¿verdad? En este cuadro, y no le moví nada más. De hecho, donde dice vendedor, todas esas celdas donde dice vendedor tienen como un cierto color y es el mismo. No le moví nada. Que lo buscara dentro de la hoja. Que lo buscara por filas. Que lo buscara en fórmulas, dice, pero en verdad esos textos no están en una fórmula, simplemente son textos que están ingresados directamente en la celda. No me aparece ese cuadro, dice Joana. Muy bien, lo voy a cerrar. Estamos acá, ¿verdad? Y en la ficha inicio, en el grupo edición, está buscar y seleccionar. Entonces yo ingresé a la primera opción. Dice que también hay un atajo para llegar al buscar, que es control B. Acá. Ya, no sé si ya lo localizó, Joana. Muy bien. Entonces aquí, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, digo mi palabra de búsqueda, voy a buscar ahora mes. Y le aparece otro, dice Joana, le aparece otro. ¿Qué forma tiene si nos pudiera, no sé si quisiera compartir o enviarnos una foto en el chat como para ver la diferencia de su cuadro? ¿O nos lo describe cómo es que le aparece? Probablemente no ha habilitado el botón de opciones y no le aparecen todas esas opciones que a usted le aparecen. Ah, puede ser, puede ser. Joana, fíjese que acá
Este es como el cuadro simple, digamos, ¿verdad? Aquí está este botón de opciones que nos muestran como los comandos que están ocultos, ¿verdad? Si no presionamos opciones. Y no sé si el compañero, puede ser que a eso haya pasado, Joana, o no sé si seguimos localizando el cuadro. Perfecto, Joana, y muchas gracias al compañero. Entonces, yo puedo buscar una palabra determinada y decir, por ejemplo, ya, pero es que acá, digamos, no podemos tener, porque aquí en donde dice mes, también tiene como el mismo color de relleno, ¿verdad? Si yo activo, por ejemplo, esta casilla donde dice coincidir mayúsculas y minúsculas, a ver, si yo busco así y le pongo buscar todos, me ha localizado tres celdas que contienen esa palabra y me dicen qué libro está, en qué hoja está, en qué celdas se encuentran esos valores y qué valores tienen. Porque yo solo he buscado mes, pero no he buscado, digamos, algo específico, como mes 1, por ejemplo. ¿Qué pasaría si yo activo coincidir mayúsculas y minúsculas y presiono buscar todos? No lo va a encontrar porque yo estoy buscando en minúscula, le estoy exigiendo que me lo busque tal cual yo lo he escrito. Pero aquí no está en minúscula, está en mayúscula porque le he exigido eso. Si yo activo coincidir con el contenido de toda la celda, igual no voy a tener un resultado satisfactorio. Entonces, o lo busco exactamente como está y le escribo, por ejemplo, en mayúscula mes. Incidir mayúsculas y minúsculas, y ahora sí, ¿verdad? Me los muestra nuevamente porque yo lo he escrito tal como está en la tabla. Y podemos buscar, dice, no solamente dentro de la hoja, sino dentro del libro. ¿Qué pasaría si, voy a cerrar el cuadro, hago una copia de esta hoja? Para hacer una copia de la hoja, una de las maneras de hacer una copia es que hago clic, presiono control, no lo suelto y arrastro y se fijan que va tomando como una paginita, ¿verdad? Y allí tengo como el duplicado. Ahorita las hojas son igualitas, las dos, nomás las he copiado. Control B, recuerde que es el atajo y llego a lo mismo. Entonces, si yo siempre le dejo la misma palabra de búsqueda, que me coincida mayúsculas y minúsculas, le digo que busque dentro del libro y presiono buscar todos, ya tengo el doble de resultados. Ahora ya me encontró seis celdas. Me dice que el libro, o sea, ya es el mismo libro, pero que el resultado está en hojas diferentes, las celdas donde contiene ese valor y los valores que contienen, los valores exactos que contiene. Y asimismo podemos decir que si lo busca por filas, que si lo busca por columnas, que si busca, en este momento no hay fórmula, sin embargo, en este momento de la búsqueda no le está afectando. Podemos hacer búsquedas solamente en valores o en notas o en comentarios, ¿verdad? Que ya las vamos a agregar para ver las diferencias de cada uno. Y así pues nosotros podemos ir buscando o moviendo las opciones que mejor convengan para buscar un determinado valor, sea texto, sea número. La siguiente pestaña que tenemos acá es la de reemplazar. Si, por ejemplo, dice, va a buscar el mes y con qué lo va a reemplazar. Podríamos decir, ¿verdad? Que en lugar de mes diga trimestre, por ejemplo. Yo podría hacer solo un reemplazo,
O sea, si yo hago solo un reemplazo, pues solo va a reemplazar donde me quedé, en la celda donde me quedé y ha hecho el reemplazo. Pero si presionamos, por ejemplo, que no busque la palabra mes y que no la reemplace con trimestre y le presiono, me ha hecho seis reemplazos, solo que como ya tenía este acá, ¿verdad? Me lo puso otra vez porque ya lo tenía previamente. Me ha hecho seis reemplazos porque le digo que lo reemplace dentro de todo el libro. Entonces, si yo busco en el otro, en la otra hoja, estoy en la hoja tablas y busco en la otra hoja, también me hizo el reemplazo ahí. Control B, bueno, control B es directamente al buscar, pero ahí está reemplazar, no hay problema también, ¿verdad? Para llegar a reemplazar directamente es control L, para llegar directamente a la pestaña reemplazar. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, ahora fíjense que, ¿qué pasaría? Ya no dice, yo creo que ya no dice mes en ningún lado. Me duplico. Trimestre. Ya no dice mes en ningún lado. Voy a ir aquí al comando, buscar y seleccionar. Y es lo mismo llegar de este lado. Y aquí está el atajo para reemplazar. Estas dos opciones están en el mismo formulario. Reemplazar. Si yo le pongo que busque mes y que me lo reemplace con trimestre, veamos qué pasa. Si yo, por ejemplo, le digo reemplazar todos, es que ya los hizo, dice, por eso es que los vuelve a hacer, ¿verdad? Ya los hemos hecho, dice, y vuelve a hacer porque como la palabra trimestre tiene una sílaba que dice mes, entonces aquí en mes también inserta la palabra trimestre y por eso es que no queda así, ¿verdad? Porque como lo que hace es buscar, no importa si la palabra está completa o es una sección la que andamos buscando, no una frase o palabra completa. Entonces ya vieron el efecto que tuvo esto. No busca mes. ¿Y a dónde dice mes? Aquí. Ahí dice mes. Entonces lo reemplaza con trimestre, ¿verdad? Y por eso nos queda así. Entonces le voy a decir que a esto, a ese texto, hoy voy a buscar ese texto aquí, voy a buscar. Y vamos a ver qué sucede, que me busque eso y que me lo reemplace con esto, voy a decir reemplazar todo. Y ha vuelto como sus nombres normales. Ha hecho seis reemplazos. Voy a cerrar y voy a verificar en la otra hoja que en efecto ha hecho los reemplazos. Entonces, lo pueden hacer por libro, ¿verdad? O por una hoja, que la hoja va a ser la hoja en la que estén ustedes activos o en la que esté seleccionada. Que busque por filas o columnas. A quien reemplazar solamente tenemos una opción, ¿verdad? Que si bien es cierto, no hay fórmulas, pero en este momento no está afectando. Y allí, si nosotros queremos que coincida exactamente como lo hemos escrito o sin importar cómo lo escribamos acá, sin restringirlas con las casillas inactivas, buscamos o reemplazamos. Y aquí en opciones, pues que tenemos... Aquí nos muestra todas las opciones y en este botón sí nos muestra más opciones de búsqueda y reemplazo. En el mismo comando tenemos el tercer comando, que ahí está el atajo de control I, que dice, ¿qué resulta más rápido que desplazarse? Saltar, ¿verdad? Entonces, saltar es más rápido que desplazarse, por supuesto. Entonces, sí, vamos a ir a... Podemos escribir en este formulario la referencia a donde queremos ir, a cualquiera, ¿verdad? En el caso que hayan nombres de celdas asignadas, en el caso que queramos ir a una celda exacta, por ejemplo, la A30, digamos, A30, aceptar.
No la vemos, pero en el cuadro de nombres sí se ha situado en la celda A30. Para darnos cuenta, vamos a mostrar las filas. Hago clic sobre el 18, arrastro hacia abajo, clic derecho, mostrar. Entonces, aquí hemos perdido como la localización porque se selecciona el rango, ¿verdad? Voy a hacer lo mismo en columnas. Clic sobre la F, arrastro a la derecha, clic derecho, mostrar. Me encuentro en la celda G7. Recuerden que el atajo era Control I. Entonces, voy, por ejemplo, a la celda B50. Enter. Y me he ido a la celda B50. Y aquí yo puedo darme cuenta también en el cuadro de nombres. Control inicio para ir a la celda inicial, a la A1. Control I. Y aquí podemos poner nombres en el caso que existan. En este documento, pues no hay nombres disponibles, pero ustedes ya saben cómo se pueden asignar. Tenemos este botón de especial que nos muestra más opciones si quisiéramos localizar ciertas celdas. Voy a darle cancelar porque la misma opción, esta de ir a especial, es la misma. Solo porque aquí primero llegamos a una cosa y después hay un botón de especial. Pero esta nos lleva directamente. Ir a especial, solo que esta creo que no nos ofrece un atajo. Ese atajo. Entonces, por ejemplo, dice, si yo tengo un conjunto de celdas y solamente quiero seleccionar aquellas que tienen notas, esas son las que nos va a marcar. Ahorita no hay notas. Si yo le presiono aceptar, me va a decir que no se encontraron celdas porque no hay notas. Pero si, por ejemplo, yo estoy aquí ahorita ubicada en la H6, con control voy a seleccionar otra. La voy a, así como celdas aleatorias. Como esa. Y a esas celdas voy a hacer clic derecho. Selecciono nueva nota. Solo se me va a seleccionar en la que me quedé de último. Entonces vamos a decir esta. Esta celda tiene una nota. Se distingue porque tiene un triangulito rojo. Aquí, por ejemplo, en la celda B2 puedo agregar una nota. Clic derecho, nueva nota, y puedo escribir una nota que diga escribir el nombre real de los vendedores. Esa es una nota. Tengo dos celdas con notas, pero de pronto puedo tener muchas más. Control I, especial, que me seleccione las celdas con notas. Mire dónde me quedé. En esta celda me quedé. Que me seleccione las celdas con notas, aceptar. Y me selecciona las dos celdas que tienen notas para localizar ese tipo de celdas. La otra opción que tenemos son las constantes y me activa otras opciones. ¿Qué pasaría si le dejo que me seleccione las celdas que tienen constantes con todo lo que puedan tener, con números, textos, valores lógicos, errores? Aceptar. Me selecciona todo el rango, lo toma como constante porque todos estos datos han sido ingresados directamente en las celdas. Entonces ha tomado como todo eso es constante. No hay nada que va a cambiar en algún momento. No hay ninguna cosa que lo haga cambiar. La siguiente opción. Estamos en ir a especial. Constante. Si yo solo me quedo con la casilla de números, entonces solo me va a seleccionar estos números que son constantes. Voy a la siguiente opción de constantes y le digo que ahora me seleccione las celdas con texto, pero que sean constantes. Me selecciona
las celdas que tienen textos nada más. Constante porque son valores introducidos directamente a la celda. Constantes, valores lógicos en este momento no me encuentra porque los valores lógicos para Excel, valores Alt Enter para hacer un salto de línea, valores lógicos, verdadero y falso. Esos son los valores lógicos. Parece. Entonces, me quedo acá, por ejemplo, control I, especial, constantes con valores lógicos. Y me selecciona los valores lógicos para Excel. Luego viene las constantes con errores. En este momento no tenemos errores, pero vamos a hacer algunos para que nos quede como algo. A copiar el formato aquí a estas dos, pero a esta le vamos a decir que se ajuste y como para que vaya, no sea tan mal. Y aquí le vamos a poner errores, pero constante, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que yo escribo un apóstrofo y un número. A ver si eso me lo toma como un error, aunque, ¿qué dice esta advertencia? Dice, y me lo está tomando como error. Yo lo que hice es que ese número le ingresé un apóstrofo primero como para indicarle que no me lo tome como número, sino como texto. Entonces, lo ha tomado como error. Me quedo acá, buscar, ir a especial, constantes con errores. Veamos si me lo toma. No me lo ha encontrado como constante con errores. En otro ingreso de datos, muy posiblemente, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver más claro en la siguiente opción de las fórmulas, porque ahí es más frecuente tener errores en fórmula. Porque cuando activo celdas con fórmulas, se me activan las mismas opciones. En este momento no tenemos fórmulas, por lo tanto no va a encontrar. Pero sí, queremos, hacemos una fórmula aquí. Acuérdese que una suma rápida, seleccionamos el rango junto con la celda donde quiero la fórmula, que tiene que ser adyacente, al shift igual, y tenemos una suma sumamente rápida de los trimestres. Allí hay fórmulas en esta celda. Entonces, en ir a especial le decimos celdas con fórmulas que sean números. Me marca justamente las celdas que tienen fórmula que son numéricas. Las de texto, no tengo fórmulas con texto, puede ser. Aquí en las fórmulas vamos a ver una de texto, por ejemplo, la que diga exactamente palabra texto. Esta, por ejemplo, dividir texto. Esta función, dividir texto, decía, dividir texto, divide el texto. O sea, este texto, tal vez, este texto. Le voy a poner uno. Solo estoy haciendo una prueba nada más para que nos encuentre. Vean lo que hizo esta función, ¿verdad? Dice que la función dividir texto lo que hace. Perdón, solo quería ver la breve ayuda que nos sale. Dice que divide el texto en filas o columnas con delimitadores. Por ejemplo, dividir este texto y, no sé, lo voy a poner por delimitadores, lo que allí, vean lo que pasó aquí. Eso es parecido a una matriz, por ejemplo, que si yo quisiera seleccionar, eso es lo que les explicaba hace un momento, aprovechando que estamos en esto y que el efecto que tuvo. A esto me refería yo cuando Excel
toma los valores. Yo estoy seleccionando solamente una celda, la J6, pero adicionalmente como si me tomara como parte de la siguiente celda. Esto para Excel es una matriz, porque si yo afecto esta, se me afecta esta otra y uno dice, pero ¿qué tiene que ver? Entonces, lo que ha ocurrido es eso, que para Excel lo está tomando como una matriz. Pero vamos a ver cuando lleguemos a esa opción, le voy a dar como un ejemplo más claro, sin profundizar en el tema, ¿verdad? Pero queremos llegar a que nos encuentre, por ejemplo, vaya, esa es una fórmula de texto. Hay otras más, pero hay unas que son más texto, por ejemplo, esa. ¿Se acuerdan que esta función la hemos usado? La usamos. Vale, digamos, voy a agarrar este valor y voy a decirle que el formato, ¿qué pasaría si le pongo eso, por ejemplo? Ajá, vale, eso es lo que hizo, pero a lo que quiero llegar es que ahora ya tenemos fórmulas que dicen texto. Esta fórmula que se llama divide texto y esta que se llama texto. Entonces me quedo en otro lugar como para ver el efecto. Control I, especial. Celdas con fórmulas que digan texto y exactamente nos marca las celdas donde hay una función de control y especial y luego pues los valores lógicos. No me va a marcar ninguna celda porque estos valores lógicos yo los escribí. Pero si yo quisiera un valor lógico con fórmula, valores lógicos. Puedo escribir igual. Una comparación es como lo más fácil ahorita. Una comparación es. Esta suma, la suma, es la suma del trimestre 1 menor. Bueno, pero para hacer la comparación mejor en todas, porque aquí la haríamos solo en una. No voy a hacer mejor una comparación de aquí. Es el valor de trimestre 1 menor al valor de trimestre 2. Enter. Nos dio verdadero. Y si yo arrastro esa fórmula, ya tenemos valores lógicos mediante fórmula, donde decimos, es el valor del trimestre 1 menor al valor del trimestre 2, entonces ahí va haciendo la comparación. En algunos casos es verdadero, en otros casos es falso. Entonces no es lo mismo esto que esto, ¿verdad? Porque esto lo escribí yo, pero esto es mediante fórmula. Entonces, que nos seleccione las celdas con valores lógicos, pero celdas con fórmula. Entonces nos muestra el rango donde hay celdas con fórmulas con valores lógicos. Y luego los errores, un error, ¿verdad? De error puede ser, por ejemplo, aquí quizás solo vamos a hacer un ejemplo y decir, errores con fórmula sería acá. Digamos, a ver, voy a quitar estos. Que digamos, uno diga, ah, vamos a sumar esta celda con esta. Eso nos ha dado un error, ¿verdad? Ese es un tipo de error. En que yo estoy sumando dos textos. Acuérdese que sí podemos sumar dos nombres, pero en este caso, como no son nombres, sino que simplemente es un texto, entonces eso no se puede hacer, ¿verdad? No podemos sumar dos textos. ¿De qué otra manera podemos obtener un error? Cuando, por ejemplo, queremos dividir una cifra
entre cero. Nosotros sabemos que eso nos va a dar un error, porque no podemos dividir números entre cero. Entonces ahí ya tenemos algunos. Algunos errores. Entonces me quedo acá, por ejemplo, y especial, y le digo que me seleccione celdas con fórmulas que contengan errores. Y selecciona justamente las celdas que han mostrado errores. Celdas en blanco. ¿Qué pasaría? Me quedé aquí. ¿Qué pasaría si le escribo, si selecciono celdas en blanco? Me selecciona todas las celdas en blanco, pero si ustedes se fijan, no las seleccionó todas las de la hoja. Simplemente seleccionó como su rango. El rango que él reconoce que se ha hecho algo en esa celda. Que a pesar de que no veamos nada en estas celdas, en algún momento quizás sí se escribió algo y se borró. Para Excel sigue siendo una celda activa. Entonces, no importa que si en esta celda que no hay nada, ¿por qué la seleccionará, verdad? No importa si la selecciona porque en algún momento a lo mejor algo se escribió, ¿verdad? Pero se borró. Entonces, Excel siempre lo toma como una celda que algo se hizo en ella. Entonces, nos ha marcado las celdas en blanco. Y, por ejemplo, si yo tuviera aquí celdas en blanco en los números. Ahí tengo una celda en blanco, aquí tengo otra, aquí tengo otra. En los números tengo celdas en blanco, entonces de pronto nos pasa, a veces es bien frecuente, que a veces tienen que haber datos obligatoriamente. Entonces decimos, pero ¿qué es lo que pasará, verdad? Claro, hay muchísimos datos, aquí se nota fácilmente. Selecciono este rango y solamente de este rango yo quiero las celdas en blanco. Se queda justamente en las celdas en blanco. ¿Qué pasaría si yo quisiera rellenarla, verdad? Control I, especial, como para que no estén en blanco, celdas en blanco, y decir, pongámosle un cero a todas de una vez. Recuerde lo que hacemos, ¿verdad? Escribimos el cero y para que a todas de una vez, control Enter, ¿verdad? Allí por el tipo de formato que tiene, que usted ya sabe también qué es lo que ha pasado aquí. Es el tipo de formato, pero no es lo mismo, ¿verdad? Tener una celda en blanco que tenerla con esa forma. Región actual, seleccione las celdas de la región actual. En este momento, pues no ha seleccionado, no ha reconocido, por ejemplo, que esta celda pertenezca a una región. Si yo me quedo, por ejemplo, aquí, una celda de acá, dentro de los datos. Y región actual. Ahí sí reconoce, ¿verdad? Desde donde me quedé yo ubicado, esa celda pertenece a a una región que para él es esa selección. Y luego viene la matriz actual. Veamos. Es lo que tenía acá, pero digamos, ¿qué pasaría? Vaya, una matriz. ¿Cómo se evalúa una fórmula como matriz? Digamos que yo quisiera, le digo, igual, selecciono estos valores y los sumo con estos. Yo presiono Enter. Ha ocurrido un desbordamiento, ¿verdad? Ahí lo que ha hecho es sumar, ¿verdad? Lo que ha hecho es sumar lo que se le dijo. Entonces, digamos, ya vamos a identificar cuándo es matriz y cuándo no es matriz, que si bien es cierto, esto es un desbordamiento, pero si ustedes se fijan, si yo modifico un valor, o sea, aquí no pasa nada. Si yo modifico eso, no pasa nada. Pero si yo quisiera modificar algo aquí, no lo puedo hacer porque una matriz, todas sus celdas son un conjunto que no pueden ser tratadas independiente como se trata un simple rango. Entonces lo hice así, ¿verdad? De sumar matrices, ¿verdad? Para darles ese ejemplo. Pero vamos a ver si es que lo está tomando como matriz y no voy a hacer otro proceso.
Bueno, de la celda donde estoy no me lo va a mostrar, pero digamos si me quedo aquí, aunque ese es un aparente error de desbordamiento, aparente porque algunas veces puede no ser error, puede ser no ser tratado como error. ¿Qué pasaría si en lugar de solo dar enter aquí, yo solo di enter? Presiono Control Shift Enter. Aquí se han agregado unas llaves porque yo evalué esa operación como matricial. Entonces, para Excel, evaluar una fórmula matricial es presionar Control Shift Enter. Y todas están con llaves. Todas están. Si yo estoy aquí y trato de seleccionar, o sea, si quiero averiguar si eso es matriz o no, no va a pasar nada porque una celda aislada. Si me quedo, por ejemplo, dentro, matriz actual, ya me selecciona, ¿verdad? Entonces es como, ok, ¿cuál es la matriz de no importa de cualquier celda? Pues esta, ¿verdad? Entonces no es lo mismo una celda así que una celda como esta o como esta. Esas son, así es como Excel, digamos, trata las matrices. E igual, mire, cuando yo quiero hacer una modificación en un rango que es matriz, no puede cambiar una parte de una matriz. Y nos ha seleccionado que al final el objetivo es venir a seleccionar a una matriz, si es que esa celda pertenece a una matriz o que seleccione, ¿verdad? El objetivo es seleccionar matriz actual. Selecciono objetos. Pues no hay objetos, pero digamos yo puedo insertar algunos objetos, insertar, puedo insertar imágenes, le puedo decir colocar en celda o formas o iconos, digamos, ese es un objeto. Todos estos los va a tomar como objetos, un icono. Por ejemplo, eso. Es una forma, este es un icono y veamos ahora. Lee, especial, objetos y nos ha marcado precisamente los objetos. De pronto tenemos logos, tenemos cuadros de texto, tenemos URL, tenemos, o sea, todo lo que se trate como objeto lo va a seleccionar. Diferencias entre filas. Tengo que marcar para que me funcione diferencias entre filas, yo tengo que ver cuáles son los valores que quiero comparar. Perdón, disculpen. Por ejemplo, voy a seleccionar, a ver, voy a igualar algunos, digamos, voy a poner también a este cero, voy a colocar aquí 1811, voy a seleccionar estos dos trimestres, vamos a ir a especial, diferencia entre filas. Y mire que solo me ha dejado marcados los valores diferentes, lo que hay, pareciera como que si estamos comparando columnas, ¿verdad? Pero en verdad lo que está haciendo es comparando filas, entonces solo nos ha dejado seleccionados los valores diferentes. Los iguales no los ha marcado, ¿verdad? Como para ir viendo cuáles son los valores iguales o diferentes. Para la siguiente opción, selecciono y digo, por ejemplo, le voy a poner aquí un 866 y le voy a poner ahí 2000 también. Voy a seleccionar esas dos y la siguiente opción, ir a especial, diferencia entre columnas. Y mire que solo me dejó marcado el valor diferente en relación al que estamos comparando. Los otros no los marcó porque no son diferentes.
las celdas precedentes. Celdas precedentes, vamos a, esto funciona con las fórmulas, ¿verdad? Voy a quedarme en una celda donde hay una fórmula. Y las celdas, me marca las celdas a las que hace referencia la fórmula. Esto es lo mismo como cuando nos venimos aquí a fórmulas. Quizás no tan lo mismo, pero parecido. Aquí en fórmulas está esta opción que dice rastrear precedentes. Ahí nos damos cuenta que esta fórmula está siendo alimentada por esta celda. Y lo mismo pasaría con esta, ¿verdad? Porque ya sabemos que hemos hecho una suma por trimestre. Si yo ya no quiero eso, pues aquí le digo quitar flecha. Me he quedado en la celda E18 y rastrear dependientes. En este momento, a pesar de que aquí hay una fórmula, pero este dato no está siendo utilizado por otra celda. Por ejemplo, yo puedo decir acá, voy a eliminar esto y podríamos decir aquí, total anual. Y aquí hacer una suma de estos tres. Entonces, aquí hay una fórmula que está siendo alimentada por estas celdas. Y esta misma fórmula está alimentando a esta. Si me quedo aquí, por ejemplo, y digo rastrear dependientes, aquí. Porque esta fórmula es un resultado de esta de arriba, pero que también este valor alimenta a esta fórmula. Rastrear dependientes. Entonces ahí, y le digo rastrear precedentes. Entonces ahí pueden notar, los precedentes son estos valores que alimentan a ella, pero ella también alimenta a ella, esa fórmula. Entonces le desactivo, le quito las flechas y nos vamos a la función que nos compete este día, ir especial y decir, ok, celdas dependientes. Y justamente se va a la celda que está utilizando este valor. Última celda. ¿Qué es lo que está tomando como última celda? ¿Para dónde se fue? Para la K37. Para Excel, esa es como su última celda. Hayan o no valores, pero como algo se hizo, en algún momento algo se hizo aquí y se borró. No importa, para Excel la última celda activa es la K37. Solo celdas visibles cuando, por ejemplo, tenemos algún tipo de filtro. Vamos a aplicar aquí un filtro y decir, por ejemplo, vamos a seleccionar al vendedor 1, 10, 11, 12. Ahí hay filtros. Entonces, si le decimos, aquí hay filas ocultas, ¿verdad? Seleccionar solo celdas visibles. ¿Dónde me quedé? Que haber seleccionado. Vaya, voy a ocultar intencionalmente porque me está marcando todo el rango, pero digamos. Voy a ocultar intencionalmente estas, por ejemplo. Debería notarse pequeña diferencia. Ahí está la pequeña diferencia. Esas pequeñas divisiones que se pueden notar es que simplemente lo que está oculto no lo está seleccionando. Y solo está seleccionando lo visible. Nos quedaron algunas opciones, usted las puede seguir practicando, usted puede encontrar aquellas celdas que tengan formatos condicionales o que tengan validación de datos, puesto que estos dos temas pues ya los hemos visto. Entonces, de alguna manera, ustedes pueden decir, quiero ver aquellas celdas que tienen formatos condicionales o aquellas celdas que tienen una validación de datos. Entonces, así es como llegamos dentro de muchísimos y miles de registros, así podemos ubicar fácilmente las celdas.
Muy bien, vamos a quedarnos hasta acá. Muchas gracias y les espero el día de mañana para un nuevo tema o continuación del tema. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.